Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, Vero. Son las 8:47. Sí, le doy la bienvenida al general Luis Altamirano, excomandante del ejército. Analista en temas militares, gracias por acompañarnos, general. También complicado con el tráfico. Complicado, pero gracias a Dios da tiempo. <laughs> Buenos días. No puedo decir lo mismo. Bueno, eh, el presidente Novoa sale hace unos días de una cadena nacional a decir que se han detectado dos mil hectáreas de cultivos de coca en el país. Eh, cuando a, la, a las Fuerzas Armadas se les pregunta un poco, no, no tienen mucha idea de, de, de que sean dos mil, de que sean menos, de que sean más. Eh, ¿Qué cree usted? Bueno, la, la semana pasada en, en varias entrevistas y en algunas actividades personales justamente me, me levantaron esta inquietud. Y, y yo diría que hay una eh, falta de, de asesoramiento porque es el Centro de Inteligencia Estratégica el primero que debió haber asesorado de cómo debía haberse tratado esta información, porque no deja de ser información para las agencias de inteligencia del Ecuador. Tomemos en consideración que una vez que se tiene este conocimiento, más allá de la calificación de la agencia, de la fuente, hay que hacer un plan de búsqueda de información con la finalidad de colaborar en donde participan varias agencias, Fuerzas Armadas, eh, Policía Nacional, Instituto Geográfico Militar, etc. Y se procesa esa información, que no hubiese tardado más allá de 15 días. Procesada la información, se analiza y una vez analizado, ahí tenemos inteligencia donde podemos tener elementos verificables que permitan determinar con elevado nivel de probabilidad cuánta de esa información que se recibió del Departamento de Estado es cierto. Pero no hay este asesoramiento, y ni tampoco el asesoramiento de las autoridades políticas que están al frente del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior. Entonces, de un momento a otro, se lanza, y yo veo esto más ligado a aspectos de carácter político, muy ligado a la, a la proximidad del evento electoral. Eh, porque el tema de seguridad es un tema que preocupa a la ciudadanía Dice y que, que a generar un rechazo ante la crisis de los apagones. Pero tampoco creo que el presidente ese día se haya despertado y haya dicho: Hoy voy a denunciar que hay 2.000 hectáreas de. Es un informe geoespacial. Eh, hay referencias y obviamente si sabes que hay 2.000 es porque las midiste y si sabes dónde y si sabes que son 2.000 sabes dónde están. Entonces, creo que es claro, ¿no? No, mire, ¿no? y yo le voy a decir por la experiencia. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, eh, trabajos con fotografía aérea uh -huh. y, e información también satelital en el pasado, en donde se determina una probabilidad de la existencia de cultivos. Ya. Cuando ya se hace operaciones in situ, lo que se ha llegado a determinar que se trataban de cultivos de arroz. O de Yuca. Pero el presidente dijo que desde días sí. antes de que él denuncie ya estaban en operaciones militares para destruir esas hectáreas. Lo que pasa es que el informe no tiene una fecha concreta. Claro. Y, ni, un, ni un tiempo de levantamiento. Vamos a ver si es que las Fuerzas Armadas anuncian que son dos mil hectáreas. Mire, es muy riesgoso porque el informe mismo dice que es de carácter exploratorio, no es un informe claro. conclusivo. Y por otro lado, cuando se hace el análisis de capacidad de producción como se referencia en el informe, hay que tomar en cuenta que los cultivos de coca tienen diferente densidad. Los cultivos de baja densidad llegan hasta 50.000 plantas. Los de mediana densidad hasta 100.000. Y los de alta densidad solo los 100.000. En Colombia usted puede encontrar cultivos de alta densidad en gran cantidad. Uh -huh. Hay zonas completamente abiertas. Hay comunidades que viven de la coca. Hay casi cooperativas. Yo mencionaba que en Nariño, por ejemplo, hubo una reunión con el gobernador Nariño en donde se reunió con los cocaleros más de mil personas para discutir sobre este nuevo intento que va a hacer el gobierno colombiano de la sustitución de cultivos entonces ahí usted tiene también un problema de carácter socioeconómico que no está dado exclusivamente por un tema de seguridad porque estas personas no se perciben como delincuentes sino como una como trabajadores que tienen una fuente de ingreso entonces hay que diferenciar nosotros en el pasado hemos encontrado hectáreas con 5.000 plantas. Uh -huh. Dice que comparado con una hectárea de mediana densidad de Colombia es 20 veces menor. Entonces, es muy riesgoso en un país que ha declarado un conflicto armado interno, que es algo que yo digo, hay que repensarlo ya. El país no puede continuar bajo esta condición, sobre todo porque ya se hicieron reformas constitucionales importantes. Entonces, un país que tiene esta declaratoria, que Colombia ni siquiera lo hizo. En, en, en esos momentos, que tiene una crisis económica, que tiene una crisis en el sector energético y que de repente nos coloca como un país productor, porque también hay que hacer las comparaciones. No sabemos la densidad de estas hectáreas, pero solo en, en términos cuantitativos es menos del 1% de lo que existe en Colombia. Claro. En términos de productividad, como no tenemos información que esclarezca los niveles de densidad, y si estos cultivos tienen otro tipo de trabajos, porque recuerde que el sistema de monitoreo de control de cultivos ilícitos de Colombia, que se trabaja con las Naciones Unidas, tiene una serie de elementos adicionales que permiten determinar el nivel de productividad, porque está dado por si tienen labores culturales, son alimentados con nutrientes, etcétera, etcétera. Una planta de coca que se coloca en medio de la selva, lógicamente que la densidad es mucho menor, el nivel de productividad es mucho menor, porque no recibe la luz del sol. Normalmente una planta de coca en la selva le puede dar hasta dos cultivos al año. Diferente, por ejemplo, de que hemos llegado, eh, le digo uh, a quienes hemos estudiado el fenómeno, en Bolivia se llega a tener seis cosechas al año. Seis cosechas al año porque mucho depende de todos estos factores que yo le estoy eh, mencionando. Clima, humedad, eh, acceso a luminosidad. Entonces, no es lo mismo eh, una chacra. Porque yo le digo, hay una falta de conocimiento del territorio ecuatoriano. Mire. Tuve la oportunidad de estar en el 85 como oficial subalterno y recorrer todo el sector desde San Miguel hasta Las Pinuñas y Coiví y había grandes desbroces, haciendas ganaderas, grandes desbroces, propietarios colombianos, ecuatorianos, porque Ahí había esa dinámica, y le hablo en el tiempo de la presencia de las FARC y del EDN, cuando ya se estaban enlazando directamente a la protección de los grupos narcotraficantes, y posteriormente fueron asumiendo eslabones y el control de la cadena de producción yo, de la yo droga. Yo también vi en el año 2002, estuve en, 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 en la zona de Carchi y Esmeraldas, y también yo vi cultivos, cultivos de coca en Ecuador, es decir, esto no es un tema nuevo, claro. y lo otro es, habrá que ver si es si es que son 2.000 hectáreas o más o menos. Eh, ¿Dónde están los laboratorios? Si es que los laboratorios, porque aquí, aquí el tema criminal es la cocaína y el, el tráfico de drogas. En Colombia la hoja de coca es en Bolivia es permitida, por ejemplo. Se la usa mucho. Los que están regularizados. Los, exactamente. Eh, Miren, además de eso, si ustedes revisen el informe, se llega a determinar que hay áreas de levantamiento en donde ellos no pueden distinguir si se trata de territorio ecuatoriano Colombia. Exactamente. Las ponen Porque, hábilmente en el límite político internacional. Claro, es que mire, des, desde tres fronteras, que es la confluencia para que las personas entiendan del río Huepí con el río Putumayo, que es el, el río internacional que separa Ecuador de Colombia, en una parte de la frontera hacia el noreste, lo es claramente definible. Pero el momento que usted llega al sector de Cuenca, hay prácticamente un trazado que se hace con unas reglas sobre el mapa y posiblemente tenemos un trazado irregular que no está determinado por accidentes fluviales. O sea, ríos, riachuelos. Y esto hace difícil llegar a determinar. Mire, le voy a contar. Tuvimos una operación en donde destruimos una plantación de coca después de recibir información. y Estoy hablando hace muchos años. Y estábamos destruyendo una plantación en territorio colombiano. Cuando ya nos dimos cuenta. Porque es muy difícil determinar. Entonces es por eso que esto debe ser tratado como información, no como inteligencia. Usted no puede calificar esto porque se califica a la agencia y se califica a la fuente. La agencia uno puede decir que es A o B, debido a la experiencia que ha tenido en el pasado, debido a los resultados de informes anteriores, no porque es de Estados Unidos va a ser A. Pero la fuente es muy difícil de calificar porque sabemos que son satélites de una determinada situación. No se puede decir, por ejemplo, que es a uno, porque a uno quiere decir que yo tengo completa confiabilidad y certeza de que esa información es válida. Entonces, miren, yo trabajé en el Centro de Análisis Estratégico del Comando Conjunto, fui su director, eh, y estuve ligado mucho a esta evaluación de carácter estratégico. No es así como se está obrando. Hay una falta de asesoramiento. Mire, le voy a decir una frase. Un activista irlandés y, y compositor que siempre me llamó la atención. Mire, la, la, la falta de información a veces es peor que la ignorancia, porque nos puede conducir a decisiones que lógicamente pueden generar una, una reacción, un aplauso inicial. Pero como yo le digo, ¿cuáles son las repercusiones? ¿Qué pasaría, Milton, si mañana tenemos que el resultado de las operaciones fueron 172 hectáreas? ¿Qué pasaría? Entonces, por eso hay que trabajar con mesura. Y otra cosa, si se procesaba y se obtenía inteligencia, ahí el presidente tenía la opción de haber iniciado operaciones militares y policiales, haber convocado en ese interín al Consejo de Sociedad Pública del Estado, porque el problema de la droga en el país no es problema del gobierno central, es problema del Estado. Anunciar las medidas que se están haciendo y que están en curso y salir a una carrera nacional eso es lo que demanda a veces de experiencia y prudencia pero aquí yo veo que estos dos elementos no están presentes y que el asesoramiento lógicamente de personas no sé más más puede primar un interés personal pero quién es el director del centro de inteligencia estratégica desde ahí comenzamos a partir porque es un problema si usted no tiene especialistas la crisis eléctrica no se puede tapar con con un dedo los errores que se cometieron de una falta de anticipación en varios aspectos. En el problema de seguridad nos pueden decir entonces cualquier cosa. Y eso es lo que hemos estado recibiendo en este tiempo, el plan Fénix, el plan Fénix, y decir, se pone una marca y con esa marca prácticamente se justifica todo. Uh -huh. Inclusive se justifica el hecho de que la violencia siga imperando uh -huh. en el país y que hayan aumentado extorsiones y que hayan aumentado secuestros. En general, usted mencionaba, esto no, es, no se limita a los cultivos de un tema de seguridad, sino que tiene otros ejes transversales que tienen que, que ver con fenómenos socioeconómicos y eso ya es mucho más profundo. Eh, atacarlos tomaría muchísimos años, pero ¿por dónde tendría que empezar este gobierno? Mire, no, no toma muchos años. El, el problema es que seguimos postergando decisiones en el área socioeconómica claro. porque decimos que eso toma muchos años, pero hay pasos que hay que tomar, hacer. Mire, yo veo con buenos ojos este crédito prácticamente del Banco Interamericano de, de Desarrollo, inclusive con una donación de 5 millones, para comenzar a trabajar en esa área. ¿Cuál fue el fracaso, yo diría, del proceso de paz en Colombia? Hay, hay éxitos, que ellos han resaltado, pero la sustitución de cultivos nunca se logró. Porque claro, si usted pone más dinero para las balas, pero menos dinero para un, una transformación socioeconómica, lógicamente la gente no es, se desarraiga del cultivo. Cuando terminó el plan Colombia, había en Colombia 48 mil hectáreas. 2012, 2013, 48 mil hectáreas. 2015, se incrementa el 100%, se llega a 96 mil hectáreas sembradas. 2017, 170 mil. 2021, se sobrepasa la barrera de las 200 mil. Hoy, 250 mil hectáreas. Entonces, ¿fue un éxito o un fracaso la política? Si no se abraza estos ejes de carácter socioeconómico, viene a la final, pues, vamos a vivir en, en comillas en guerra. Yo creo que el fenómeno que vivimos es más complicado que el de una guerra eh, y seguimos esperando. Yo decía esto en algún momento, en algún foro. Mire, nadie se gradúa de bachiller porque hay una decisión de última hora. Es todo un proceso. Ese proceso es el que hay que iniciar. En el país no se aborda la arquitectura de seguridad, entonces aquí se piensa que es de voluntad. Y recuerden usted cómo los gobiernos se atacan. Es que el otro no hacía, es que ahora capturamos más. Sí, pero mire, yo le puedo demostrar, en el estudio que hice, creo que le, le envié una, una copia de, de mi libro, sí. de, de, de La Paz de la Guerra, ahí se puede evidenciar los efectos de la base de Manta las comparaciones que se puede hacer con los incrementos y decrementos de, 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 de producción, la presión que tuvo el Plan Colombia, cómo abrió líneas de resistencia en el Ecuador y cómo el Ecuador se fue transformando, ¿no? porque imagínense que yo utilizara las conclusiones de esta memecracia que vivimos. Ah, ¿sabe qué? Los cinco primeros años de la presencia de la masa de manta había complicidad de los americanos. Sería terrible, porque si, si ve los niveles de captura, inclusive decrecen. Son mucho menores. Pero hay un cambio del modo de operar. ¿Sabe el tema de, los, de los muertos no identificados o de las causas de muertes, 7.200 muertes no identificadas? El estudio de Arduino Tomasi, por ejemplo. Por ejemplo, yo no me puedo, mire, le digo por mi visión inclusive académica de los temas. No me puedo pronunciar por algo que no tenga una contraparte y una verificación, porque sería muy irresponsable. Yo le pregunto, ¿cuál es la tasa de muertes no verificables estándar en el mundo en donde usted no llega a determinar si se trata de una muerte violenta. ¿Pastamos de eso? Yo no sé. Entonces, si yo supiese cuál es el margen de error que se puede cometer entre la determinación de muerte violenta y una muerte que puede darse por causas naturales o por otro tipo de causas, por ejemplo, por violencia interpersonal, yo le diría, mire. Ya el estudio podría tener márgenes de error en este, en este sentido. Entonces, yo me pongo a discutir eso. Yo espero que las investigaciones, que el levantamiento de la información es la que nos dé la prudencia justamente de hacer una opinión sobre si hubo o no hubo manipulación de la información que, hubiese, que sería gravísimo de haber ocurrido. Bien, general, quiero agradecer por habernos acompañado. Eh, viene en camino esta reforma constitucional sobre las bases extranjeras en Ecuador. Eh, tengo 30 segundos. ¿A usted le parece que vale la pena? Abrir la puerta a esta situación, yo no veo ningún problema. El asunto es ver cómo se va a operacionalizar en el momento que se dé una situación. Claramente aquí sabemos que eh, en los Estados Unidos no, hay, no tienen un interés ahora, pero estamos hablando de bases extranjeras. Y en el mundo hay cinco o seis países que tienen la capacidad de instalación de una base extranjera, muchos de ellos fuera del área de influencia del Ecuador, en donde... Yo, Turquía no lo va a hacer, India no lo va a hacer, Rusia no lo va a hacer, pero tenemos otros países también como China y Estados Unidos. Entonces, hay que analizar todos estos aspectos, pero es en el convenio. La gente aquí no conoce muy bien. Se menciona de que hay siete bases de los Estados Unidos en, Estados Unidos, en Colombia. Y no es así. Y se repite, inclusive veo que se repite en, en la prensa. En el 2009 hubo un convenio que firmó el presidente Uribe por la salida de la base de Malta y quiso instalar siete bases tres de la Armada para la, la Fuerza Naval, tres de Aéreas y dos en, 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 Colombia. En, en Colombia, en el ejército colombiano. En el 2010, el Tribunal Constitucional de Colombia, no la izquierda o la derecha, se pronunció de que el acuerdo ampliatorio, el que se había firmado, era inconstitucional y atentaba contra la Convención de Viena. No hay, lo que hay es una cooperación muy importante de Colombia con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que es histórica. Recordemos inclusive que fuerzas de separación y participación de fuerzas colombianas en asistencia y cooperación en el Sinaí se dieron y también se dieron en el conflicto de Corea. Entonces, el gesto colombiano tiene un nivel fundacional muy fuerte en el ejército de los Estados Unidos, si usted puede ver por sus uniformes. Hay una presencia muy fuerte. Yo recibí el entrenamiento en Colombia muy temprano, en 1987. Estuve antes de salir de Comandante General del Ejército. Estuve en el Fuerte Tolemaida y usted ve artículos que dicen que el Fuerte Tolemaida es el Fuerte Tolemaida es una base mesa no está la brigada transportada. Y usted no ve ahí que allá va a ser los Estados Unidos. Hay contratistas norteamericanos para el mantenimiento, por ejemplo, de la flota aérea. Entonces a veces simplificamos, no conocemos. Repetimos y repetimos, y a veces lo repiten personas que debieran saber que no es que existe, hay presencia, hay mecanismos de cooperación, como lo hay este momento en la base de Manta, con la presencia de los aviones P3 de la Agencia de Protección de Fronteras y Aduanas de los Estados Unidos. General, gracias por acompañarnos. Luis Daltamirano, excomandante del ejército, son las 9 y 5 de los que termina. Nos vemos mañana.